Segmento cultural a cargo de Dayana Natacha. Muy buenas noches, Dayana. Buenas noches para ti, Rey. Buenas noches para todos los que están en sintonía con nuestro noticiero. Hay un homenaje a un escritor muy conocido por los espirituanos, ¿cierto? Asimismo es, tuvo lugar hoy en la Biblioteca Nacional José Martí. Se trata de Coco Rigoberto Rodríguez, quien estuvo siendo homenajeado, como bien usted refiere, hoy en el espacio El Autor y su Obra. Entre otros temas que seguramente vas a desarrollar. Adelante. Muchísimas gracias. Les proponemos ampliar esta información. La Galería El Reino de este Mundo de la Biblioteca Nacional José Martí acogió hoy el espacio de promoción de la literatura El Autor y su Obra, esta vez dedicado al poeta, dramaturgo y narrador oral Rigoberto Rodríguez Entesa. A la actividad asistieron el presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez Cabrera, y el director de la Biblioteca Nacional, Omar Baliño Cedré. La obra literaria de Rigoberto Rodríguez Entesa, Coco, ha dado a la poesía cubana imágenes que se parecen a la vida. Poemarios como Clase Magistral, Otras Piedras Talladas en Silencio y El Último Día del Naufragio lo ubican entre las voces significativas de la lírica hispanoamericana contemporánea. Yo soy de una familia que le gustaba usar la palabra, que le gustaba comunicarse, pero haciéndole culto al lenguaje. Cuando doy clases, cuando hago cualquier cosa, trato de hacerle culto al lenguaje. El espacio El Autor y su Obra, que promueve el Instituto Cubano del Libro, reconoció el valor de la propuesta literaria y la bondad de espíritu de un maestro. Durante décadas, Rodríguez Entesa impartió la docencia en la Universidad de su natal Santi Spíritus y actualmente dirige Ediciones Unión, Casa Editorial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Un panel integrado por los escritores Gertrudis Ortiz, Yanelis Encinosa y Ricardo Alberto Pérez buscaron las esencias de la obra de quien también escribe literatura infanto-juvenil, es un acertado crítico literario y un excelente narrador oral escénico. Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias.